Ya estamos de regreso. Esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada. Ahora tenemos que hablar de la salud del planeta, de la salud de la República Mexicana, de la salud de las plantas y los animales, la biodiversidad. Yo no sé si yo soy marciana, pero me siento decepcionada de mi especie, doctor. ¿Qué animalito se siente decepcionado de su propia especie? Ahora nomás falta que usted piense igual que aquel que alguien puso en su lápida. Entre más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. No, eso siempre lo he pensado. ¿Sí? ¿Usted quiere más a su perro que a los humanos? Me han tocado unos perros. Buenísima onda. Y unos humanos malísimos. Bueno, pues mire, la licenciada le pone un poco depre esta muy mala noticia. La verdad sí da depresión. Da depre porque pues es el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores ya la aprobó, se está discutiendo en Cámara de Diputados. Esperemos que se mande a consulta, pero nosotros vamos a mandar a cápsula para que oiga con toda calma por qué todo mundo está en contra de la Ley General de la Biodiversidad. Pues sí, escuche con mucha atención y regresamos. La propuesta de la Ley General de Biodiversidad, que ya aprobó la Cámara de Senadores y que está en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados, representa un grave riesgo para México y la sustentabilidad de los recursos renovables de flora y fauna, los bosques, las selvas y los desiertos, así como la biodiversidad de los litorales. Lo que queda estaría sujeto a la depredación legal, hasta el exterminio de los recursos naturales, a juicio de varias instituciones y académicos. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, integrada por más de 200 organizaciones, incluso hasta la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y su titular, el doctor José Sarucán, y una gran cantidad de académicos e investigadores, todos se han pronunciado en contra de la iniciativa, por las siguientes razones. Primero, esta ley transgrede el principio mismo de conservación, vulnera la soberanía del país, pues el Estado podría concesionar territorios de las áreas protegidas hasta el día de hoy para la explotación minera por particulares. Se abre la puerta para privatizar y explotar la biodiversidad del país. Segundo, violenta los derechos humanos de los pueblos indígenas como titulares de los derechos sobre las tierras y recursos de la flora y fauna y los servicios de la biodiversidad. Tercero, permitiría la apropiación y explotación de los recursos naturales y legalizar la biopiratería por parte de la industria biotecnológica, farmacéutica, cosmética y alimenticia. Cuarto, se legalizaría la tala inmoderada y la extracción de recursos no renovables como la minería e hidrocarburos en áreas protegidas. Quinto, la ambigüedad y la falta de definición en la nueva ley, por ejemplo, dice, nivel adecuado de protección de los recursos, deja a pueblos originarios en la indefensión, pues así no brinda ningún tipo de certeza jurídica. Sexto, la nueva propuesta de ley utiliza la palabra posibilidad cuando se refiere a canalizar los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos hacia la conservación de la biodiversidad biológica, así como el manejo sustentable de los elementos que integran la biodiversidad, en vez de posibilidad, debería de decir obligación. Séptimo, se afectaría gravemente la vida marina, pues sería suficiente con un acuerdo secretarial para modificar los refugios pesqueros, vedas, áreas naturales, minería en litorales pesqueros, poniendo en grave riesgo la vida de la fauna marina y de los pueblos que viven de la pesca. Octavo. De aprobarse, se presentarían cientos de juicios y amparos por considerarla inconstitucional en varios de sus artículos. La información nos llegó a través de Isaac Torres Cruz, Antimio Cruz y Pedro Juárez de Crónica. Licencia, para acabarnos el planeta, lo poco que le queda, porque aunque nosotros vemos tanto a nuestro alrededor, es tan poco lo que queda ya. Bueno, hemos exterminado el 90% de las selvas. Solo queda el 10%, señora. Si usted va a los Tuxtlas, en Veracruz, maravíllese. La desgracia es que abajo hay minerales que quieren hacer una mina para sacarlo, y arriba hay una selva
alta perennifolia, así como las de Tarzán, y solo queda el 10%. De esa selva. Y como abajo hay minerales, pues ya le echaron el ojo. Pues vamos a darle en la torre esa. Y la pregunta es, ¿qué es más importante, conservar la selva o sacar los minerales? Uh-huh. Ahora, la selva, pues fabrica oxígeno, enriquece los manantiales, le da de comer. Las especies que ha de haber ahí. Miles y miles de pájaros, reptiles, miles de todo tipo de animales viven felices en la selva, aunque solo quede el 10%. ¿Y cuántos habrán muerto, se habrán extinguido por esa parte de selva que ya no existe? El 90% ya se acabó. Ahora la pregunta ética es, ¿qué es más importante? ¿Sacar los minerales que están abajo de la selva o conservar la selva? Obviamente todos los académicos, sociedad, instituciones, universidades, la CONAVIO, todos pensamos que es mucho más importante la conservación del ambiente. Claro. Porque si se tira la selva y se hace una mina y se sacan los minerales, ¿a quién va a beneficiar? ¿A dos o tres? A dos o tres. Y toda la gente que le van a contaminar su hábitat. Y los pueblos que viven de la selva. Los animales que van a morir, la misma selva en sí. O sea, es impresionante. Claro, allá en Baja California Sur también están con los pelos parados. Porque ya descubrieron que mar adentro, pues hay unas minas ahí abajo. Ay, doctor, yo no soy de ninguno de esos lugares de Tepe y estoy con los pelos parados. Ahora, es la viabilidad de la república, la viabilidad de los seres humanos. Y luego están los pueblos originarios. Pareciera que fue toda una desgracia que México fuera tan rico en sus recursos, porque en pos de explotar esos recursos, le estamos dando en la torre al planeta. Sí. En vez de, como gente muy, muy civilizada y muy pensante, maximizar nuestros propios recursos. Ahora, la clave está, señores diputados, señores senadores, en preguntarle a los que saben. Claro. Preguntarles. El impacto tan grande que esto va a generar. Sí, pero además preguntarle cómo se manejan las selvas. Tenemos un centro internacional de agroforestería, que es el cultivo de los bosques y las selvas, el manejo sustentable. Tienen que consultar a los expertos. Claro, pues por algo, exacto, por algo cada quien se hace experto en una área, porque todos los demás no sabemos nada salvo ellos. Y hay que consultarlos. Y hay que consultar a los pueblos originarios. Pues sí, porque si México fuera un país de puros ignorantes, puros, pues bueno, hacer tanta tarugada, dice uno, bueno, pues uno no sabe. Pero ahora pero sí sabemos. Pero tenemos expertos. Sí sabemos y hay mucha experiencia, hay mucha ciencia, mucha tecnología y hay que consultarlos, señor. No todo es sacar el oro bajo tierra. Eso claro, no soluciona. Hay cosas que valen más que eso. Hay cosas que valen mucho más que el oro. Por ejemplo, el oxígeno para respirar. Claro, porque todos respiramos, ¿eh? Y el llenado de los manantiales, la conservación de los suelos, sí, la conservación de plantas y especies. A ver, doctor, si queremos repasar toda la información que usted bueno, nos ha dado. Bueno, pues ustedes se pueden meter a www.ericestrada.com.mx, se pueden meter al Twitter, Herbolaria Eric, se pueden meter al Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. Y una vez que sale al aire este programa, agradecemos muchísimo a Capital Media que podemos subir estos espacios noticiosos. Los subimos a un canal de YouTube que se llama Noticiero de la Salud con Eric Estrada. Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, ya iremos formando las preguntas para contestarlas en grupo. Se puede comunicar con nosotros a través de un correo electrónico, licenciada. Pues sí, Alejandra Atilano López, todo en minúsculas, junto, @gmail.com. Y así estamos en contacto. Y bueno, pues no queda más que agradecer que nos haya prestado su atención. También vamos a agradecer mucho que ponga su granito de arena en cambiar un poco este planeta que está de cabeza, pero que algo es hermoso, un hermoso planeta. Vivimos en un paraíso, pero bueno. Y bueno, pues lo esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Hasta pronto.